Star Wars Resistance regresa mañana y yo sin comentar el tráiler de mitad de temporada, pero bueno. Siento estar un poco ausente, pero espero regresar a la normalidad en unos días. Y ahora vamos a comentar el tráiler. Nada más empezar, aunque no sea relevante, vemos a esta especie de ave mezclada con un cangrejo. Nunca me imaginé una especie tan rara. Justo después, escuchamos a Nico decir que es el cuarto cazatai que llega esta semana al coloso. Esta parte puede que sea del episodio de mañana, después de todo, el Capitán Dosa aceptó el acuerdo con la Primera Orden, y se ve que empezarán a meter miedo y control a los que viven en el coloso. Tendremos otra misión de Kasuda con Poe, investigando lo que obviamente es una prueba de la base Starkiller. Luego vemos este crucero pirata atacando seguramente el coloso. Se nota que casi todo lo que tienen es material del Imperio, y seguramente proporcionado por la Primera Orden. Esta es una cabeza de un AT-ATS, visto en Star Wars Rebels. Se ve a Kasuda siendo atacado por el crucero, y algo me dice que podría ser salvado por Sinara, o tendrá que arreglársela solo, ya que puede que los haces estén sin poder volar por culpa de la Orden, como se puede ver en la siguiente toma. BB-8 enseña un mapa de la galaxia Jigger y a Kasuda con unos puntos en rojo de lo que podría ser la flota de la Primera Orden. En la campaña de Battlefront 2, Aiden Versio, Sei Miko y Shreep ven un mapa muy parecido pero con muchos más puntos rojos. El caso es que Jigger apunta que la Orden necesita la estación del Coloso para la guerra que se avecina. Lo mejor del tráiler sin duda fue escuchar parte del discurso del General Hux. Es una de las mejores partes del Despertar de la Fuerza, por la actuación por parte del actor Domhnall Gleeson. Por un momento pensé que Cass y Torra estarían en la base Starkiller, pero eso no tendría sentido. Con este discurso intuimos que el final de temporada pasará a los eventos de la película o pasará al mismo tiempo. Por lo tanto, la segunda temporada podría transcurrir durante los últimos Jedi, y algo importante es que BB-8 tendrá que dejar a Kasuda durante los eventos de las películas. En uno de los primeros episodios estoy seguro que veremos a esta criatura gigante atacando el coloso, pero que después podría ser de ayuda contra la Primera Orden, al igual que las criaturas ayudaron a los protagonistas de Rebels. Más adelante se verá que el coloso se inundará, por lo que esta parte de la lanzadera podría ser ya al final de la temporada, y quién sabe, puede que Kylo Ren haga una aparición o algún caballero de Ren, algo parecido a los Inquisidores. ¿Se ve a Nico activando un generador de escudo, quizá? Sea lo que sea, espero que sea mucho más interesante que eso. Antes de que se inunde la estación, veremos una batalla entre cazas Tai y los haces junto a Jigger y Cass. Leia le pide a Kasuda que se una a la resistencia en Dakar. Ya sea antes o después de la caída de la base Starkiller, Kasuda parece que se quedará a defender el coloso junto a todos los demás e incluso puede que los piratas de Kraigan se unan a ellos. Esto me hace pensar que Kasuda puede ser uno de los aliados que no puede ir a ayudar a la resistencia en Krayt. Volvemos a ver a Cass y a Poe investigando el planeta con ruinas. Quiero apostar que el planeta es el de los niños ayudados por Kasuda en el capítulo 6, Tejar. Se ve a Tam detenida por los soldados de Pike, más batallas con un carguero gigante cayendo y a Kasuda motivando a todos los del coloso para recuperar su hogar. Por lo demás, son muchas partes de acción que veremos en varios episodios, pero lo que más me llamó la atención fue Jigger siendo atacado por Bonreg. Eso será interesante. Y eso ha sido todo lo que he encontrado. Si hay algo que me he dejado o tienes alguna teoría de lo que va a pasar en la serie, no olvides dejarlo en los comentarios. Y nos vemos en la review del capítulo de mañana. Si te gustó, dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always.